el doctor Darío Méndez Lima. Además, también se da el banderazo de salida a las ambulancias para traslado. La ambulancia de traslado destinada para llevar a los pacientes ambulatorios que no requieren atención médica de urgencia ni de cuidados críticos. Esas constan con el siguiente equipamiento. ¿Cómo le va? Saludamos desde manómetro, el auditorio Benito Juárez, a las afueras del auditorio Benito Juárez, donde pues se encuentra mayor, el gobernador del estado de Cuitláhuac García Jiménez, digital, está haciendo entrega en esta ocasión de 35 ambulancias. Ahí usted las puede ver. Este es el banderazo de salida. Los hospitales de la comunidad de Usurama de Mascareñas, el Hospital General de Pánuco, Doctor Manuel Ávila. Son 35 ambulancias para emergencias básicas, las que se encuentran aquí dando las autoridades el banderazo de salida. Estas ambulancias van para pues diferentes partes del estado. El hospital de Naulinco, de Tezonapa, entre ellos, como usted puede escuchar, hospital de Tezonapa, hospital de Nautla, entre otros, muchas comunidades se verán beneficiadas con esta entrega de 35 ambulancias, entre ellas emergencias básicas, ambulancias de traslado, ambulancias donde van equipadas. Vamos a alejarnos un poquito de la bocina para poder platicar mucho mejor. Ahí está viendo usted al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, en este banderazo de entrega de ambulancias para todo el estado de Veracruz. En el estado se encuentra también, obviamente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y el hospital la fiscal del estado, Verónica Villanz Gómez Farías, entre otras autoridades que se han dado cita aquí para esta entrega de ambulancias. Como usted puede ver, ahí van saliendo, entre ellas también ambulancias de cuidados intensivos, de estas para cuando se presentan pues casos importantes. Van equipadas con oxígeno, estetoscopio, entre otros artículos, obviamente camas, sustituto tecnológico, mascarillas, tanque de oxígeno y tanque de oxígeno. Ahí está la información, el equipamiento más al banderazo para entrega de ambulancias. Son 35 unidades ambulancias que se entregan al estado de Veracruz. 35 ambulancias que se entregan al estado de Veracruz, como bien usted lo escuchó, este evento. Muchas gracias. Pues, señoras y señores, concluye así esta ceremonia. Agradecemos la presencia del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Del estado de Veracruz. A las autoridades que nos acompañaron en el presidio y al público general que nos honró con su asistencia. A todas y todos ustedes, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Saludando, recibiendo de las autoridades el gobernador, que lo acompañaron aquí el gobernador. Gracias. La foto en esos momentos, la foto con los alcaldes. Ahí usted puede ver. Ahí está, que la gestionaron y ya está. Les invito para el 18 de agosto. Vamos a dar un informe de resultados. ¿Ya tiene su propuesta domingo, para quien lo suple? El domingo. No estoy pensando en eso. No, le estoy diciendo que vamos a dar un preinforme, sí, de resultados el 18 de agosto. Los invito. ¿En dónde va? Y ahí. ¿Dónde va a ser? ¿Eh? Aquí en el puerto de Veracruz. ¿Aquí? Okay. Sí. Todavía estamos haciendo. Sí, exactamente, ya va a ser de toda la administración. Gracias. Ahí está, palabras del gobernador. No tocó el tema de las ambulancias, pero sí el tema que va a dar un informe
en estos días aquí en el puerto de Veracruz, un preinforme de todas sus actividades. No dio fecha, perdón, sí dio fecha, no dio el lugar, solamente dijo aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, estamos, nos hizo correr el gobernador, caray, pero bueno, ahí está lo que menciona el gobernador del estado. Repetimos, este es el banderazo de entrega de ambulancias para todo el estado. 35 unidades son las que se entregaron este día para el estado de Veracruz. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí con la información. Mientras tanto, pues ya ahí pudimos platicar a grandes rasgos. No se pudo detener el gobernador, pero bueno, ya pudimos platicar con él sobre que va a ser un preinforme aquí en el puerto de Veracruz. Una disculpa, ahora sí nos sofocamos, caray. Primer evento del día y ya nos sofocamos. Pero bueno, esa es la información que tenemos esta tarde aquí en el municipio de Veracruz, a un costado del nido de los Falcones Rojos de Veracruz, justamente esta entrega de ambulancias, 35 ambulancias que se entregan al estado. Esa es la información, le invitamos a compartir la nota completa más adelante en Noticias Veracruz en Alerta. Por lo pronto, siga pendiente de la guardia de mi compañero Fred Carzán y nuestro fotógrafo Víctor Yáñez, que andan recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Por lo pronto, que tenga usted muy buena tarde. Para quienes están llegando apenas a la transmisión, el gobernador hizo entrega de 35 ambulancias para todo el estado. Ambulancias equipadas van a ser para varias comunidades, varias zonas, varios municipios. Y pues bueno, ya el gobernador se acaba de retirar hace unos momentos. Pudimos platicar con él muy rápido porque no se detuvo. Platicó que va a hacer un preinforme aquí en el puerto de Veracruz el día 18. El día 18 de agosto, un preinforme, no dio el lugar exacto, simplemente que va a ser aquí en el puerto de Veracruz. Yo me despido, que tenga usted muy buena tarde. Seguimos recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Buenas tardes.